Pues qué onda, gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un video realmente demasiado interesante. Bueno, a mí me parece interesante, no sé si a todos, pero a mí me parece muy interesante. Y es que, dato curioso, pequeña data, les aviento la data. Y es que subí un video a TikTok acerca de lo que hacía este control y fue el video que más rápido llegó al 500,000 de reproducciones en mi cuenta de TikTok. Entonces, si tú no has visto lo que logra hacer este control, realmente quédate porque estoy 300% seguro que te va a impresionar. Este control podría considerarse que es un control ilegal en algunos videojuegos, pero que no es baneable, y ahorita lo vamos a ver por qué. Tiene algunos hacks, algunos macros y algunas cosas un tanto interesantes que me gustaría mostrárselos ya, pero que ya mismo. Quiero dejar muy en claro que el hecho de que vaya a jugarlo en Fortnite no significa que sea solo para Fortnite. Entonces voy a dejar eso muy pero que muy claro. Ese control lo vi en review de varios amigos míos y dije, vato, tengo que conseguirlo. Le mandé un mensaje a la empresa y les dije, ¿saben qué? Tengo pensado comprar su control, pero si me lo quieren enviar, pues yo encantado, ¿no? ¿Y qué creen? Me enviaron el control para, pues, para mostrárselos. Y de hecho aquí tengo pues la pequeña cajita para que la vean un poquito. La verdad es un control bonito, eso es lo que cabe. O sea, es un control que tiene mucho RGB y se ve precioso. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que logra hacer el control, ¿no? Igualmente pues les muestro la cajita así muy por encima. El unboxing fue muy básico, aunque lo perdí desgraciadamente. Perdí esos archivos, pero bueno, ahí la tienen. Simplemente sacas el control, sus instructivos y ya está, no tiene nada más. Aunque los instructivos es muy importante que los leas para que veas todo lo que puede hacer el control, pero en este video te lo voy a explicar. También quiero mostrarles esto, gente, que estamos viendo ya por aquí por pantalla. Que bueno, para los que no lo sepan, para los que todavía tengan esa pequeña duda, estas cosas que están viendo por aquí son unos adaptadores. Hagan de cuenta como ubican este adaptador que te permitía conectar cualquier control a la Nintendo Switch. Pues es algo muy similar, pero con un montón de compatibilidades. Puedes conectar cualquiera de estos controles, o sea, de Play 5, Play 4, de Switch, de Xbox y de Xbox Elite también, del Elite más bien. Puedes conectarlo a la Play 5, a la Play 4, a la Switch y a Windows 10. Entonces, bueno, estos son adaptadores muy buenos que se los recomiendo muchísimo. De hecho, los tenemos por aquí. Existen dos versiones. La compañía me dijo, ¿sabes qué? Muéstrales esto a la gente por si les interesa. Pues bueno, todos los enlaces ya saben que están abajo en un comentario fijado. No es video patrocinado como tal, sino que pues me enviaron esto como extra y yo como agradecimiento se los muestro. Uno es para cosas o controles USB. Cualquier control USB oficial de PlayStation, Xbox o Nintendo, puedes conectarlo a PlayStation, Xbox o Nintendo, simplemente conectando esto a un puerto USB de la consola y listo. Y este es para los controles inalámbricos. Tiene aquí de hecho un pequeño botoncito y funciona excelente. Entonces esto hace que este control, dejen quitar el zoom, esto hace que este control sea compatible con Nintendo Switch, Xbox 360, Windows 10, PlayStation 5 y PlayStation 4. Entonces es una brutalidad. Para lo único que no funciona es para los juegos de PlayStation 5 como tal, pero sí puedes jugar juegos de Play 4 en el Play 5 conectando esto, o sea que sí lo reconoce la Play 5, pero como un control de PlayStation 4, para que más o menos se den una idea. Pero bueno, mucho hablar, mucho decir de cómo es esto. Ahora vamos a la maciza, a lo bueno. ¿Cómo es que funcionan los hacks de este control? Porque este control tiene macros, es lo que le podríamos llamar como macros. Pues bueno, tiene varias cosas interesantes que ahorita mismo vamos a estar viendo, voy a estar mostrándoles. Pero en primer lugar es que en la parte de atrás, si podemos ver un poquito, de hecho le voy a volver a hacer zoom para que vean, tenemos los famosos macros, que es lo que nos va a dar prácticamente todo. Tenemos este botón de función que nos permite cambiar, por ejemplo, los colores. Miren, dos veces cambiamos de color, dos veces apagamos el color, dos veces cambiamos de combinación de LEDs como para más RGB y demás. Entonces tiene sus combinaciones, ¿no? Esa es como la función del RGB, es lo que tiene, ¿no? Pero tiene otras cosas todavía más interesantes que se las voy a mostrar ya mismo, porque les digo, es el primer TikTok que me llega en menos de un día al 500,000 de reproducciones. A la gente le súper encantó lo que puede hacer este control y se los quiero mostrar también a ustedes, que les tengo más cariño acá en YouTube, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esto lo que sigue, de hecho me están marcando. Ok, ahí me marcaron, perdón, pequeña interrupción, pero bueno, no pasa nada. Ok, vamos a empezar con algunas de las modalidades que tiene este control. En primer lugar, tú puedes configurar lo que viene a ser el modo turbo,
que miren, dejen ver si lo puedo activar. Bueno, aquí es para los de estos. Tú puedes también activar la velocidad de los vibradores, ¿ok? Eso es algo que puedes estar haciendo presionando Function más la tecla de izquierda o derecha. Pero esto te lo especifica más en el manual. Lo que aquí yo quiero mostrarles es, en primer lugar, el modo turbo de este control. Que para ello simplemente me voy a ir aquí a mi Fortnite, que me parece que es aquí. Me voy a ir a... De hecho, les voy a mostrar para que alcancen a ver un poquito mejor. Me voy a ir a sacar una armita, que de hecho las tengo por aquí. Por ejemplo, voy a sacar la típica pistola esta que tenemos por aquí. Y voy a sacar un poquito de balas, ¿no? Que creo que eran estas. Y bueno, ahí las tenemos. Fíjense, tenemos esta pistola que dispara de uno en uno, ¿cierto? Que por cierto, entre más tú presiones el gatillo, más se va iluminando esta lucecita roja, miren. ¿Se fijan? Mientras más yo lo presiono, más se ilumina. Pero bueno, este es un detallito extra que la verdad está muy cool. Pero bueno, el modo turbo se basa en que si tú tienes pistolas de este estilo, en lugar de que solamente presiones una vez por una vez, tú vas a presionar la tecla de función más el botón de disparo que quieres que esté en turbo, y automáticamente empiezan a parpadear luces y se activa el modo turbo. ¡Miren esto! Entonces tú ya puedes disparar con modo turbo activado y superpotenciado. Miren, con tan solo presionar una vez el botón. Es increíble. Bueno, este modo turbo no es algo muy particular, pero funciona. Después tenemos la activación del giroscopio en cualquier videojuego para cualquier movimiento. Miren esto. Si yo presiono la tecla de función, la que les mostré al principio, más la palanquita o el joystick izquierdo, vamos a hacerlo, automáticamente se activa el sensor de movimiento para que automáticamente yo pueda hacer esto. Miren, si yo le doy para acá, esto es más como para juegos de carreras, pues va para adelante. Si yo le doy para acá, bueno, creo que era para acá, ¿verdad? Sí. Si yo lo doy para acá, empieza a moverse para un lateral, o para el otro lateral, o para enfrente, o para atrás, dependiendo, ¿no? Dependiendo para donde lo quieras llevar. Esto es, como les digo, para más de carreras, y también funciona para la mira. Primero vamos a desactivarlo de esta palanquita, lo desactivamos, y ahora lo activamos para la otra. Igual, presionamos la tecla de función más la palanquita derecha, y miren que ya podemos estar viendo sin delay. Miren, es prácticamente no, ay, perdón, prácticamente no tiene delay. Miren, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo. No hay nada de delay y se ve excelente. Entonces está súper, súper cool. Como para, como les digo, esto es más para juegos de carreras y demás. O también para tener una mejor precisión al momento que tú estés disparando. Porque así puedes, miren, que tú puedes apuntar perfectamente como si fuera un mouse. Y ya no tienes que estar pues apuntando poquito a poquito con la palanquita. Entonces así puedes tener una precisión perfecta. Y dices, hermano, ya no quiero que me interrumpa esto. Simplemente desactivas y listo, miren, ya está desactivado completamente. Vuelves a activar y ya puedes volver a ver. Entonces se activa y se desactiva al momento. Eso es algo que realmente me gustó. Pero ahora sí, vamos con la bachucha. Vamos con lo bueno, vamos con lo bonito. Los hacks, ¿en qué nos puede ayudar este control si queremos instalar, entre muchas comillas? A ver, porque estos no son hacks como tal. No quiero que digan, ah, es que esto es ilegalísimo, SR, no hagas esto porque te van a demandar. No, realmente no es como que tú digas, uy, qué malo que es, pero igual nos va a funcionar. Entonces, en primer lugar, tenemos los macros por la parte de atrás, que como les digo, son estas pequeñas ruletitas que, como se pueden dar cuenta, pueden dar para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, estas ruletitas tú las puedes configurar para que hagan no un botón como cualquier, porque muchos en TikTok me decían, ah, yo tengo uno que se llama Afterglow. Bueno, no sé qué haga ese tal Afterglow, pero este tú le puedes personalizar para que al momento que tú le des hacia arriba, el control presione una serie de botones que tú le digas, ¿sí? Tú le das a modo grabar, simplemente presionando la tecla de función, que es esta, más hacia arriba, y empieza a parpadear esta cosita de color rojo. Eso significa que ya está grabando. Entonces, al momento que ya está grabando en este macro 1, pues tú presionas los botones que quieres que se presionen para ese macro y le vuelves a dar a función para que se guarde eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que automáticamente todo lo que tú presionaste se guardó y se va a hacer cuando tú presiones ese macro. Sé que es algo complejo, pero lo vamos a ver ya mismo funcionando. Miren esto. Imaginemos que yo vengo por aquí y para yo hacer mis paredes y taparme si me está disparando un enemigo de allá, yo tengo que presionar la B y después empezar a construir pared por pared, o bueno, modo turbo, construir todas y listo, taparme, ¿no? Y bueno, así nos taparíamos. Pero si se fijan, tenemos que presionar muchos botones y bueno, a veces no es tan sencillo. ¿Qué pasa? Que yo ya le tengo configurado para que al momento en el que yo presione este macro hacia arriba, la magia suceda. Y miren mágicamente cómo es que esto funciona. Macro hacia arriba
y ya me tapé. Efectivamente, así son los macros de este control. Y bueno, puedo hacerlo las veces que yo quiera, miren. De hecho, se van a prender las luces para dar digamos que indicios de que está funcionando o de que estoy logrando hacer bien el macro. Y miren, nos tapamos al momento sin necesidad de hacer tanto movimiento de manos. Esto muchos también en TikTok me decían: ah, es que qué lento que lo hace. Bueno, esto es a consideración de tu sensibilidad, de lo rápido que lo sepas hacer tú con el control, pues te lo va a permitir hacer el videojuego, ¿no? Pero otra cosa que también muchos dicen que quisieran tener un control pero no lo tienen, y es que cuando tú juegas con teclado y ratón, tú tienes la ruletita, ¿no? Muchos ya lo conocen. Esta ruletita reinicia las construcciones inmediatamente. Pues bueno, con control se puede hacer algo muy similar y se los voy a estar mostrando. Tú abres esto, por ejemplo, bueno, vamos a poner, ¿qué les digo? Aquí, ¿no? Ahí tenemos un poquito ya puesto esto. Ahora, ¿cómo le hacemos para reiniciar? Ok, pues yo lo tengo simplemente en macro número 3 o macro hacia abajo. ¿Qué hacemos? Le damos para abajo y automáticamente hizo todo. Claro, no fue tan rápido porque yo no sé jugar con control, y al momento de que grabé el macro, pues no es como que lo hice tan rápido. Pero vean de todos modos la facilidad con la que lo puedes hacer y todo el tiempo que te vas a ahorrar de reeditar y de hacer todo esto. Miren, de hecho ahí lo estoy mostrando en cámara, bueno, en primera persona, para que vean cómo es que esto funciona. Y realmente funciona de lujo, gente, de lujo. Entonces, bueno, creo que esto es un extra que le podríamos estar dando a tu gameplay, a la jugabilidad, para poder pues matar más rápido a la gente y no estar batallando tanto, por ejemplo, como los de PC, que a veces los de PC la neta se la rifan machina al momento de querer editar y todo este tipo de cosas. Y esto ya le da un plus para que también nosotros seamos buenos al momento de editar. O si nos queremos cubrir, simplemente macro hacia arriba también, empezamos a taparnos. No sé, me parece increíble. Y bueno, las posibilidades que se pueden llegar a hacer con esto son impresionantes. Ya a nivel de cada quien, a nivel de su creatividad, va a poder aplicar más o menos creatividad para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué les pareció? Muchos vienen de TikTok, lo sé, porque pues tal vez estoy haciendo varias partes de esto, pero me parece que funciona muy bien. Todavía tengo problemas de que, a ver, yo no sé jugar con control, yo nunca juego con control, y pues la verdad no puedo yo ponerle bien los macros. Pero yo sé que alguien que ya se dedica a jugar bien con control puede llegar a ponerle macros todavía mejores que estos. Entonces, pues nada, gente, yo estaría ya despidiendo este video por aquí. De verdad, muchas gracias a todos. Si quieren comprar el control, los enlaces, ojo, oficiales, sin virus, sin nada de eso, sin publicidad, los van a tener abajo en la descripción para que vayan y los vean, porque realmente va a valer muchísimo la pena si quieres mejorar a este tipo de videojuegos en primera persona, o simplemente tener algo extra y diferente por un precio realmente económico. Puedes estar viendo los precios abajo, que realmente no están tan caros estos controles y están muy chidos, al igual de los adaptadorcitos estos para que conectes todos tus controles en todas tus consolas y así no estés batallando. Te compras este control y ya lo puedes usar para todas tus consolas sin ningún problema. Eso está muy cool. Entonces, pues nada, gente, gracias a todos por haber visto un video más aquí en mi canal. Nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho, un besote y un abrazo. Adiós.